Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer bucle. Una muestra de bucle. ¿vale? Los más fáciles son los para. Para. Y hay que poner una variable numérica que es el contador en inglés index y siempre le ponen hilos americanos, hilos ingleses de index. El índice. Valor inicial. Pues quiero que empiece en 1. Quiero que termine en... Yo qué sé. Repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hacemos de un ejercicio? ¿8, 10, 12? ¿Cuántas? Yo con más peso hago menos y con menos peso hago más. Por ejemplo, 12, 17, entonces yo hago aquí. De uno en uno, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es escribir sin saltar. Es que aquí sale el escribir, pero el escribir sin saltar no sale. Y ahora voy a poner, atención, y, y luego voy a poner un guión. ¿Vale? Y luego aquí fuera voy a poner escribir. ¿Para qué? Para que salte la línea, porque si no, no me salta la línea. ¿Qué hace esto? Voy a hacer 3 y luego lo hacen ustedes. Esto hace. Cuenta de 1 a 12. ¿Vale? Hace. ¿Y cuánto vale? Y empieza en 1. Escribe la I, escribe un guión. Fin para y vuelve aquí. ¿Y vale 2? 2 guión. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando llega a 12, termina, escribe el guión y sale. Y luego escribe salto de línea, que no lo veis, pero está. ¿Qué quiero contar para atrás? Por favor, de, de, por la gloria de mi madre, si podéis copiar, chiquillo y pegar. Lo voy a escribir otra vez. Venga, ahora para atrás. Voy a la luna, desde 10 hasta 0, con paso... Muy bien, sabemos los números negativos, muy bien. Y así me puedo tirar tres años. Ahora, si quiero contar. Mmm, los números pares. Por ejemplo. Venga, niño. Ponme los números pares de 0 a 100. Y venga el niño tata. Ta, ta, tío. Si lo puedo hacer sin tiro, mira. Aquí están. Del 1 al 12, del 10 al 0, 10, 9 y luego los números pares. Contad del 1, del 0 al 100, de 2 en 2. ¿Vale? Es difícil o es fácil. Repito, no vale. No vale encender el ordenador y ponerse a escribir. No, me hacéis el primero con el. con el. Con esto. Cambié los números, lo probáis, luego los otros dos, copié, pegáis y cambié las tres cosas que hay que cambiar. Una última cosa, el diagrama. Esto es el diagrama, ¿vale? Y esto es un bucle. Esto entra aquí, imprime y que vale 1, y un guión, y cuando vuelve, salta de uno en uno hasta llegar a 12. Este es el primer número, el salto y hasta dónde llega. Y esto significa que hace una vuelta hasta que llega a 12. Cuando llega a 12 se acabó. Esto es el salto de línea y este cuenta de 10 a 0 y va bajando en menos 1. Y lo mismo, un bucle. Bucle una vuelta hasta que llega la condición que es que i valga 0. Cuando i vale 0 se acaba. Y este igual solo que cuenta de 2 en 2. ¿Vale? El diagrama es que te dice mucho. Tú yo veo el diagrama y sé lo que hace.